conversar y tenemos un próximo panel. En realidad, más que un panel, es una presentación. Les queremos contar que ahora, en un minutito nada más, los invitamos a la presentación del lanzamiento 2025 de Montevideo Turismo 360. En la Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, junto a Gustavo Cabrera, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo. Así que vamos a organizar todo para este lanzamiento del destino Montevideo Turismo 360. En un minuto nada más. Los invitamos a ir acercándose y ponerse cómodos para esta próxima presentación aquí en el marco del Travel Forum LATAM, esta novena edición en el espacio de FITEC, en La Rural, en la Feria Internacional de Turismo. Novena edición de este foro. En su novena edición, como les decíamos, con más de 50 speakers entre hoy y mañana, destinados al público profesional. 17 paneles, un montón. Y estamos compartiendo todo en tiempo real en @turtec.travel. Vamos preparando el panel para Gustavo Cabrera, director de Desarrollo Económico de Montevideo Turismo 360. Montevideo, una ciudad vibrante, conectada con el mundo, llena de historia. Cuando llegás, te sentís como en casa. En 2024 fue anfitriona de varios eventos internacionales. La Feria Internacional sobre Destinos Turísticos Inteligentes, Turismo 360, fue una experiencia única, multitudinaria, que nos conectó con el futuro del turismo. Montevideo es una ciudad de puertas abiertas, sede de eventos multiactor y multinivel, de referencia por su acción internacional. En 2025 volvemos con más ideas, espacios de reflexión y formación y propuestas culturales para vos, con un gran evento abierto al público que vincula al turismo y la convivencia. Montevideo, destino de paz, será del 2 al 5 de mayo en el Antel Arena. Se compone de dos grandes actividades, la quinta edición del Foro de Ciudades y Territorios de Paz y la segunda edición de la Feria Internacional sobre Destinos Turísticos Inteligentes, Turismo 360. Lideresas, líderes, expertas y expertos nacionales e internacionales compartirán sus visiones para construir un futuro más justo y pacífico. Conocé las actividades en turismo360.uy y montevideo.gub.uy. Montevideo, destino de paz, de reflexión y de historias por descubrir. Te esperamos. Bueno, pedimos un aplauso a los que están presentes acá para este nuevo panel. Le agradecemos a la Intendencia de Montevideo por elegir FITEC para hacer el lanzamiento de una feria tan importante para el ecosistema turístico. Y presentamos entonces aquí a Gustavo Cabrera, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, y Andy Torregrosa, de Turtec, que va a conversar con él. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gustazo estar anunciando una segunda edición. No hemos escarmentado. Buenas tardes a todas y a todos. No escarmentamos, al contrario, persistimos aún más. Y la verdad que es un gusto, un placer poder anunciar esto y sobre todo también agradecerles la invitación de poder hacerlo aquí. Para nosotros, poner a Montevideo nuevamente, luego de la experiencia que tuvimos este año a nivel regional, desde la perspectiva del turismo inteligente, una feria que tiene esas características, es un logro enorme. A nosotros hoy nos toca estar aquí y poder presentar esto, pero sin duda es el esfuerzo de muchísima gente. Es un esfuerzo muy grande. Hoy aquí tenemos presente
aparte de nuestro equipo, recién estuvo Karina, está el director de turismo, Fernando Amado, pero también tenemos representantes de nuestro legislativo departamental, de la Cámara Uruguaya de Turismo, de la Asociación Turística de Montevideo, lo que demuestra que esto es un esfuerzo conjunto de todas y de todos, y por lo tanto es algo que Montevideo se pone al hombro, no simplemente el gobierno de Montevideo, sino todo el ecosistema turístico. Bueno, sin duda que es un esfuerzo de la comunidad toda y un esfuerzo muy grande, pero también deben tener, yendo que van por una segunda edición, tienen evaluados los beneficios que le trae al municipio, bueno, al país, a Uruguay, ser sede de semejante feria. Contanos vos, que vas liderando el proyecto, ¿cuáles son las expectativas respecto a esta nueva edición? Bueno, nosotros nos pusimos como una línea de trabajo, una línea estratégica, posicionar a Montevideo desde el punto de vista internacional, regional, como destino turístico inteligente. Es decir, ser una referencia en innovación, en tecnología, en accesibilidad, en sostenibilidad y en gobernanza. Estos ejes que son los del destino turístico inteligente, nosotros definimos una línea estratégica en su momento, que fue Montevideo de ciudad turística a destino turístico inteligente. Y venimos dando buena parte de esos pasos. Hoy más temprano, nuestra compañera Karina contaba cómo había sido un poco el proceso. Y la verdad que el último punto no era la feria. La feria marcaba un quiebre, que era que, bueno, que finalmente había un evento, había algo concreto que nos permitía decir Montevideo está parado en este lugar. Y la verdad que la evaluación fue buena, en algunos casos muy buena. Por lo cual, es esto de que persistimos en volver a hacerla, estamos porfiados en mantener esto, pero con un elemento adicional. Nosotros, siguiendo el planteo de ONU Turismo sobre turismo y paz como lema de este 27 de septiembre, vamos a hacer un evento que se va a llamar Montevideo Destino de Paz, que se va a componer de dos grandes actividades. Una va a ser el quinto, como decía aquí en el video, el quinto foro de ciudades y territorios de paz, y además la Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, Turismo 360. Y este es el vínculo que está entre paz y turismo. Nuestra idea es pensar también el turismo como una política pública desde una perspectiva de derechos. Y pensar esto implica necesariamente ser un actor, no el principal, no el definitivo, pero un actor relevante a la hora de aportar a esa tan necesaria paz en nuestra región a nivel internacional. Y el turismo juega un rol en ese sentido. Y por lo tanto, unir estos dos eventos para nosotros era un elemento central. Porque pensar en la sostenibilidad, pensar en la accesibilidad, pensar en el intercambio cultural, pensar en conocer lo que tiene el otro para ofrecer y cómo intercambiarlo, ¿sí?, hace a que cuando yo conozco al otro, lo logro comprender, el turismo juega un rol en este sentido, y bueno, se empiezan a cimentar algunas características de lo que es un destino, un territorio pacífico. No solo tenemos que pensar en paz cuando hablamos de guerras, también cuando erradicamos la violencia. Entonces también esto es parte de esa convivencia en forma permanente. Así que no solo tuvimos una evaluación muy positiva, nosotros creamos el Consejo Departamental de Turismo en Montevideo, donde todos los actores, incluida la academia, está presente, y fue una valoración general de que esto fue muy bueno. Pero mejor aún era poder unirlo con este foro de paz, y mejor calculo que va a salir porque tenemos el aprendizaje del año pasado, así que esto siempre tiende a mejorar en ese sentido. Sí, eso te iba a consultar. Verdaderamente sumar el componente paz a una acción que se propone ser inteligente suena tan obvio, ¿no?, cuando uno lo ve, pero realmente es un movimiento importante el que están haciendo. Sí, no por obvio,
significa que todos lo entendamos y aportemos en ese sentido. Pero sí, resultaría como obvio. No seríamos muy inteligentes si manejamos un territorio en conflicto, en violencia permanente. Hostil. Hostil, claro. No. Por eso, ahí me parece tremendamente innovador, ¿no? Sumarle el concepto de la paz a vivir en un destino inteligente o a visitar un destino inteligente. ¿Qué otro desafío se están planteando de la intendencia? ¿Qué otro objetivo están queriendo sumar en esta nueva edición a partir del aprendizaje de la edición de este 2024? Bueno, tal vez uno de los desafíos principales es que Montevideo es un territorio que queremos que sea partícipe de la feria en toda su dimensión. Por lo tanto, vamos a comprometernos y a esforzarnos aún más en que la feria esté presente en todo el territorio de Montevideo y no exclusivamente en Ante la Arena. Tenemos previstas actividades, activaciones que vamos a realizar en los distintos municipios de Montevideo, siempre con referencia a la feria, y creo que si bien lo comenzamos este año, va a traer algunas innovaciones y algunas cuestiones nuevas. Por otro lado, nosotros hemos asociado en forma permanente la feria a la formación, a la capacitación, en muy distintas aristas. Por un lado, la estrategia que tenemos, que es la del vínculo permanente, una alianza estratégica con la academia. Y en ese sentido vamos a tener la academia, de hecho ya declaró su apoyo e interés en el cual va a estar trabajando la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, conformando además allí su encuentro de ciudades y universidades en el marco de la feria. Esto para nosotros es muy bueno. Por otro lado, también tuvimos una experiencia muy interesante respecto a la incorporación y formación también de las empresas al turismo. Y aquí, desde mentorías, desde charlas, desde capacitaciones, vamos a desarrollar los distintos lugares delante de la arena con algunas referencias específicas a algunas tareas que parecen relevantes para nosotros. Nosotros tenemos una política pública vinculada al apoyo y financiamiento a las empresas turísticas en relación a los cinco ejes como destino turístico inteligente. Esto nosotros llamamos el Fondo 300 Años, porque Montevideo cumplió los 300 años este año, DTI, y todas estas empresas, como algunas que se vayan inscribiendo, tendrán ese apoyo en este marco. Por otro lado, estamos buscando una presencia aún mayor de la que tuvimos, de parte de los organismos multilaterales, porque allí van a estar presentes, porque muchas veces se forma una triangulación entre los gobiernos, los organismos multilaterales y los proyectos y empresas, que es muy virtuosa a la hora de desarrollar determinadas líneas, y queremos que eso sea un espacio donde también las rondas de negocios se hagan presentes, pero también con alguien que diga, bueno, ¿esto es posible financiarlo de alguna manera? Esto es decir, ¿qué proyección tiene? Y esto también estamos buscando que pueda verse. Y después, lo que siempre buscamos, que es el entretenimiento, que la feria además sea una feria que sea agradable, que uno pase bien, y abierta a todo público. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda, muy interesante, que fue un acuerdo con distintas escuelas de Montevideo para que formaran parte los niños y las niñas de la experiencia en Montevideo. Fue de verdad fantástico verlos allí y también ir como inculcando este tipo de elementos que hacen que también para los niños el turismo, ¿sí?, no es algo que viajar hacia otro lado necesariamente. Puedo hacerlo en su territorio, pero además de todo, también entender esto de la convivencia y la mirada de los niños. La innovación no solo siempre es tecnología, la innovación son nuevas miradas, y muchas veces la mirada de los niños nos dan esa innovación que no necesariamente a veces tenemos en cuenta los adultos, y tan importante es en este desarrollo. Y por supuesto incorporar nueva tecnología, innovación tecnológica que haga el desarrollo Montevideo más potente aún de lo que ya hoy lo es.
Y Gustavo, del sector privado, de la industria del turismo en Montevideo, en Uruguay, ¿tuvieron alguna repercusión, o sea, alguna sensación respecto a lo que fue la feria para la actividad turística? Mira, yo te voy a responder con algo que no me gusta hacer, pero es que señalando gente. Si habrá tenido una buena repercusión en estos términos, que fue muy bien acogido en el Consejo Departamental de Turismo, pero que a esta presentación hoy tenemos acá al presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay y también miembro de la Cámara de Turismo, al presidente de la Asociación Turística de Montevideo, los dos principales ejes del turismo, pero además tenemos algunas empresas. Estoy viendo allá a Falabrino, que es parte de del trabajo que venimos desarrollando en enoturismo. Y bueno, esto también hace al que estar. Mi respuesta va por ese lado, y seguimos trabajando y seguimos innovando. Pero además, no solo del sector privado. Hoy tener aquí una delegación de la Junta Departamental de Montevideo, nuestro legislativo, con el cual trabajamos en forma permanente, también es un gran apoyo para nosotros. Es comprender que muchas veces hay que habilitar condiciones legislativas, normativas, para que el turismo se siga desarrollando. Y ahí hemos tenido durante todo este periodo un apoyo fundamental de esa comisión, así que agradecerle las compañeras y compañeros que están aquí, también de la Junta Departamental. Como verás, hemos copado de alguna manera con nuestro ecosistema la posibilidad de que todos aporten su granito de arena en esta construcción que nosotros acostumbramos a decir, porque así nos lo planteamos en nuestro programa de gobierno, que debe ser participativo. Y siempre decimos, no es un elemento solamente metodológico, ¿sí? Es que nosotros, así es como entendemos la construcción. Es un poco más lenta, pero también más sólida. Y siempre nos gusta decir que estas construcciones o es con participación o no es. Entonces ahí es donde queremos pararnos Y también. aparte que lo hacen sostenible también, sostenible no solamente verde. No, porque todos tenemos el Montevideo más verde, sin duda, pero no, lo sostenible tiene que ver con nuestra gente. Y al fin y al cabo, la política pública tiene que ver con eso, con que los turistas, ya sean residentes o no, puedan disfrutar del territorio. A mí me gusta mucho hacer la mención del pedagogo italiano Francisco Tonucci, que decía que creó la ciudad de los niños con la perspectiva de que si una ciudad es accesible para los niños, pongámosle cualquier otra dificultad al niño y va a ser peor que un adulto. Y por lo tanto, hagamos esa ciudad accesible y disfrutable, pero un niño será para todos. Nosotros lo que decimos es, si alguien que viene de fuera, esa ciudad le es disfrutable y accesible, seguro que va a ser para nuestros residentes. Y por lo tanto, esto es un ganar-ganar en este sentido, y para eso es lo que trabajamos en forma permanente. En la edición de este año, a los que tuvimos la suerte de andar por ahí, nos sorprendieron con la agenda de propuesta cultural. Fue el cierre con la Catalina, invitados de la talla de Rubén Rada, bueno, ni que hablar de los 300 tambores de Montevideo. ¿Cómo van a superar esa propuesta, tía? Bueno. No voy a O adelantar nada. empatarla, por lo menos, con empatarla ya es casi ganar. Vamos rumbo a superarla. Y si no lo superamos y empatamos, estamos bien. Pero tenemos ya un equipo trabajando en ese sentido. Sin duda vamos a tener, por la perspectiva regional, buscaremos tener un espectáculo, el central, que sea profundamente montevideano, en el sentido de que uno sepa que está en Montevideo cuando ve el espectáculo, pero profundamente universal, que no sean códigos que no se puedan comprender. Y por lo tanto buscaremos artistas también de la región que puedan compartir esos mismos códigos. Y sin duda ya quedó un sello que es el de los 300 tambores de Montevideo. Aunque algunos ya nos han planteado que tienen que ser 360 por turismo 360. No sé si conoces alguno que nos hayan planteado No, eso. por ahí es más fácil que lo resuelvan diciendo que sean 301.
También. Y vamos más tranquilos. Pero sí, la verdad es que vamos a buscar que el espectáculo central de este año tenga esa capacidad también con estar en Tel Arena repleto como el año pasado. Pero no vamos a descuidar de ninguna manera los otros espectáculos que tuvimos durante la feria, ¿sí? Que mostró la diversidad cultural existente y decíamos que íbamos a reforzar las actividades en los 8 municipios de Montevideo con también entretenimiento y espectáculos. Y acá me gustaría que también incorporar algunos destaques que hicimos porque tuvimos un cubo inmersivo como entretenimiento, donde uno podía visitar Montevideo estando allí. Veremos, casi imposible superarlo, pero veremos a ver qué haremos. También nuestro centro de fotografía, que es un centro de referencia regional, con muchas actividades interactivas, también lo vamos a estar desarrollando. Pero bueno, será parte de esa convivencia que queremos conocer y ver en Montevideo. Bien, bueno, hablamos de cultura, hablamos de la interacción de la comunidad entera, de la interacción del sector público, la importancia del sector privado que estaba acá presente acompañándote en esta presentación. Hablamos de transformar. ¿Cuál es la visión de largo plazo que los motiva hoy a ustedes como equipo a empujar todo este gran proyecto de Montevideo Destino Turístico Inteligente, la feria? ¿Cuál es la visión de largo plazo? En primer lugar, la visión que tenemos de largo plazo es consolidar a Montevideo y nuestra región hoy Karina usaba la analogía del faro, ¿sí? Como un faro en términos de destinos turísticos inteligentes. Y ser un distintivo, ¿qué es lo que nos puede diferenciar de otros lugares? Bueno, eso. Nuestra intención es tenerlo, esta feria anualmente. Como también decían, esto no es un punto de llegada, sino que es una mejora continua y por lo tanto lo que hicimos este año ya nos quedó corto y esperemos que quede corto el año que viene para el siguiente y así continuaremos. Pero particularmente hay un elemento que para nosotros es muy importante y tiene que ver con lo que tampoco es del todo obvio, en algún momento no estuvo el área de turismo en el gobierno de Montevideo en desarrollo económico. Y tiene que ver con la necesidad y la importancia que tiene el turismo en la economía de un territorio, de una región, en este caso de una ciudad, de un país, y además la generación de empleo que tiene. Para nosotros esto también es parte de la paz, también es parte de la convivencia. Cuando nosotros generamos empleos y empleos de calidad, significa que nuestra gente está viviendo de mejor manera. Y eso también es un aporte sustancial a los derechos que cada uno puede ejercer. A mí me gustaría terminar, para no aburrir mucho con esto, pero terminar con un elemento que para nosotros es muy caro. Nosotros decimos que somos profundamente artiguistas. ¿Sí? Nuestro héroe nacional, José Gervasio Artigas, él tenía un elemento que decía que toda su epopeya tiene que ver con el objetivo final era la pública felicidad. Y a veces nosotros, cuando hablamos de pública felicidad, no queda muy claro a qué nos referimos. Lo público tiene que ver con lo que es de todos, con lo que a todos nos pertenece y lo que todos nos apropiamos. Por lo tanto, la pública felicidad implica que yo no puedo ser feliz del todo si mi vecino, aquel que no conozca pero es parte de mi sociedad, no lo es. Y por lo tanto, aportar en convivencia, aportar en empleo, aportar en accesibilidad, es parte de eso que implica tener nuestras necesidades básicas satisfechas, que implica trabajar con el otro, encontrarme, desarrollar la cultura. Bueno, eso es parte de esa felicidad, eso es parte de lo que nosotros entendemos que el turismo debería, y de hecho lo hace, aportar a esa pública felicidad. Y también en ese sentido, como trabajamos para la paz en todo lo que hemos hablado previamente, nos queremos definir y en esta lógica también proyectarnos, porque no deja de ser una construcción, que Montevideo es una fuerza constructora de paz para la pública felicidad. Y eso es nuestra proyección, en nuestra visión de futuro.
Bueno, espectacular. Bueno, a trabajar y quedan todos invitados a la próxima edición entonces de Turismo 360, 2 al 5 de mayo. En Montevideo, en el Antel Arena, todas y todos invitadas y las esperamos por allí para disfrutar de un fin de semana espectacular. Así será. Muchas gracias. Bueno, espectacular. Muchas gracias, bueno, Andrés. Muchas gracias, Gustavo. Y te mudas. Cava Pro.